días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles de soluciones y venimos con algo fácil de hacer. Y si usted tiene alguna cena y eso, acá ya está solucionado el menú, porque vale la pena. Es fácil, puede hacer con anterioridad para las personas que trabajamos. Nos vamos a la casa tarde y tenemos que estar a lo mejor cocinando, tenemos amigos, parientes, lo que fuere. Esto ya podemos tener todo en la heladera listo, inclusive cocinado. Le damos después un golpecito de horno y a lucirse. Así que vale la pena, acompáñenme. Empezamos. Tengo aquí una pechuga, por supuesto, de pechugón, y comenzamos. Bueno, comenzamos. Una pechuga de pechugón bien extendida. Abrimos. Podemos inclusive hacer así, dándole unos golpecitos para ver, para que se alice. ¿Sí? Ahí no hace falta con el mazo nada. Así. Ahí está todo. Y está sobre un papel aluminio previamente pincelado con aceite de oliva, por supuesto, de las calmeras. Ahora, ¿qué le vamos a poner acá? Vamos a ir saborizando. Y esto ya podemos tener, un día que tenemos tiempo, podemos hacer un montón de este tipo de pulpetas. Y tenemos todo en el freezer. Crudo, puede ser crudo. O puede ser también ya cocinado. Entonces nos salva de apuro, ni siquiera va a ser frito. Así que es fácil, no hay que empanar, no hay que freír. Pero es igualmente rico. Ahí está. No le pongo más, le voy a poner, por supuesto, miren ustedes. Aquí tengo esta buenísima mostaza de primicia, riquísima porque no es ácida, como algunos que son unas mostazas muy avinagradas. Esta no. Así que ahí, dándole sabor a esta pechuga. Esto va a ser exquisito, riquísimo. Van a ver ustedes. Ahí. Ya con esto, así solo y siendo pechugón, ya puedo llevar al grill, lo que fuere. Una vez que tengo acá, voy a poner un poquitito con este pimentero, justamente de pechugón, que me regaló pechugón. Acá. Ahí. Pimienta. Acá. Ahí estamos. Y aquí, queso en feta. Queso mozzarella. Voy a sacar esta parte doble. Y acá estamos poniendo. Así. Ahí está mejor. Parecía un poquito grueso. Luego, acá. Esta vamos a poner encima, haga un poquito como de ligue. Ahí estamos. Como está fría, frían las rodajas. Entonces, ahí. Acá. Y acá pongo lo que quiera. Lo que me guste. Así. Vamos con un poquito. Miren. Pimientos verdes, pero no crudos. Así, asados. Entonces va a tener ese saborcito ahumado. Vamos a ponerle también rojo. Si no quiero eso, le ponemos otra cosa. Lo que tenemos, lo que nos gusta. Ahí. Jamón cocido. De pechugón, por supuesto. Puede ser choricitos también de pechugón. Si queremos. Imagínense todo lo que va a ser esto. Excelente, riquísimo. Ahí estamos. Un poquitito de aceitunas picadas, si nos gusta. Ahí. Y acá tengo tomatitos hidratados. Ahí está. Yo no le pongo sal a nada de acá porque la aceituna, el queso, el jamón ya están saborizados. Y acá. Ahí estamos. Ahí ponemos, no le pongo más a los costados, nada, porque no le voy a poner, claro que le voy a poner, más rico, un poquito acá, que sostenga todo esto, un poquito acá, y ahora sí, comenzamos, despacito, lo único que tiene que hacer es retirar el aire, que no vaya con aire estas vueltitas acá. Ahí, fíjense, vamos presionando un poquitito más.
Así, entonces retiro el aire. Y acá, miren, ahí se queda. Estamos. Aquí. Acá se queda un poquitito pobre. Volvemos a poner un poquito morrones. Un poquito de jamón. Acá. Y ahora sí. Vuelvo acá y voy para el otro lado. Esta es la forma más cómoda de hacer. Así. Ahí estamos. Vuelvo a traer acá. Y vuelvo ahí. Hacer. Entonces, ahora sí, este ya le va a presionar muy bien acá. Y ahí vamos. Sello bien los extremos. Recuerden que este estaba ahí. Voy a retroceder un poquito la carne. Y ahora vamos directamente sin marcar, sin sellar, sin nada. Esto va a ir al horno 170 grados. ¿Aproximadamente cuánto? Unos 18 minutos. Depende del grosor, depende del tamaño, depende del peso. Aquí, entonces, directamente. Aquí. Ahí tenemos. Presionamos bien y aquí encastramos. Horno precalentado y ahí nos vamos. Un saritip, como siempre estamos haciendo, cosas fáciles, rápidas. Esa papa así, hecha a puré rústico, diríamos, poniéndole muchas cosas, qué fácil que es más liviano, cae mejor que tal vez una tortilla de papas y es riquísimo con ese saborcito que le da un poquito ahumado de cocinar sobre una plancha. Puede ser también un buen tentempié para una picada, con alguna bebida, o como guarnición a este pollito, podría venir regio. Y aquí tenemos ya este pollo arrollado, que dijimos podemos tener, podemos congelar, podemos sacar en cualquier momento. Queremos comer frío, porque sacamos del freezer y no queremos calentar. Podemos cortar finito, hacernos un sándwich, acompañar con una salsa golf, una rica ensalada, un plato perfecto. Bueno, fue muy lindo compartir con ustedes. Yo también, como estaba diciendo, acá tenemos una salsita golf. Esto vamos a comer frío. Bueno, bañamos. Nosotros venimos mañana con otra opción que creo que les va a gustar. Aparte que nos tenemos que ir, tenemos que agradecer a los que hacen posible que yo esté conversando con ustedes. A Copalsa, a Pichugón, a Primicia. Ahora sí, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por la atención y a las 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita. Si Dios quiere, ahí nos vemos.